A ver, es una para un poco más larga de lo usual, de la semana larga que normalmente uno tendría para trabajar. Y lo importante fue que se llegó a esa pausa después de un buen resultado contra América, que eso obviamente condiciona la semana para bien. En esa primera semana se trabajaron aspectos para potenciar la idea del equipo, para mejorar cosas que queríamos mejorar. Y ya ahora en estos 4 días previos al partido con Pereira ya se está trabajando más sobre el plan de juego, sobre lo que vamos a intentar hacer el día jueves para tratar de sacar un buen resultado. Estamos mirando varias variantes, ya sea que se juegue con un 9 o se juegue con 2. Dependerá mucho de cuál sea la mejor forma de atacar esa defensa de 5 que tiene Pereira. Pero en eso estamos todavía, nos queda un día para tratar de cerrar ese tema. Es muy normal que cuando se haya jugado con dos puntas y muchas veces se trate de buscar al punta saltando líneas, ya se hable de que no se hace el mismo juego, pero en realidad ese juego se mantiene. Es un juego que nos da la posibilidad de que los equipos encuentren difícil poder defendernos, porque al final si vas a defender un juego directo, pues descuidas el juego posicional y viceversa. Entonces, desde el principio se habló de un equipo que manejara distintos registros, de que cuando se necesitara hacer alguna cosa dependiendo del rival que se enfrentara, pues que se hiciera porque se había trabajado y porque los jugadores lo sabían, y eso es lo que hemos podido encontrar en estos últimos partidos. El posible regreso de Monsalve sin duda es positivo, pero a la par es un dolor de cabeza pensar dónde ubicar un jugador de tanta calidad sabiendo cómo está funcionando el equipo en este momento. Para eso venden pastillas. Es mejor tener el dolor de cabeza que no estar pensando que no tengo a quién poner. Todos los jugadores que están en el plantel, desde el principio se dijo que tienen la obligación de en el momento de entrar, responder y hacerlo de la mejor manera. Ahora que se empiezan a sumar todos los jugadores que han estado en cuerpo médico por bastante tiempo, pues hombre, es una alegría para ellos también poder hacer parte del grupo y para nosotros obviamente, a pesar de que las decisiones se tornen difíciles, es muy placentero poder contar con todos. Robin, inquieta un poquito el tema de la tabla de posiciones porque vemos que los de arriba están ganando, están sumando. Medellín, sin embargo, está a 2 puntos del octavo lugar, pero no se puede bajar la guardia, profe, viendo los números como están en la tabla. Sí, totalmente. Ha sido un torneo incluso de muchos empates. Viendo, por ejemplo, en esta fecha, Pasto inició perdiendo y con ese resultado caía al puesto 11 o 12, luego empató y empatando quedaba de sexto y luego ganó y ganando quedó de tercero. O sea, un gol te cambia absolutamente todo. Aquí lo importante es tratar de encadenar una seguidilla de triunfos. Ya llevamos 2 desde el Clásico y después con América. Y si podemos encadenar con un triunfo con Pereira y después terminar con Envigado, vamos a estar en una posición más fácil. Profe, esos detalles que se han trabajado también tienen que ver mucho el aspecto defensivo. Ha tenido una evolución muy positiva el Deportivo Independiente Medellín en esa zona. Háblenos un poco de ese trabajo. A ver, lo defensivo se empezó a trabajar desde el primer día, fue incluso lo primero que nosotros quisimos atacar para tratar de cambiar ciertos comportamientos que no hablo ni que sean malos ni que sean buenos, pero simplemente de pronto no iban con la idea nuestra y nos marcaban muchos goles, sobre todo en el semestre anterior, sobre todo de balón de costado, de defensa de área, y eso fue lo primero que se trabajó. Luego se le han ido dando mucho más matices a los muchachos, matices ya más desde lo técnico, desde lo posicional, y eso se ve. Al final el fútbol requiere tiempo. Cuando un equipo y cuando son varias personas las que tienen que hacer una sinergia para poder interiorizar un concepto, eso lleva tiempo y lleva práctica, y los partidos es lo que nos ha podido dar eso y por suerte vamos mejorando. David, su postura frente a que van a dejar la casa por un concierto en el Atanasio. ¿Qué va es darle ventaja al equipo rival o cuál es su posición que se sigan poniendo conciertos o actos diferentes al fútbol en los estadios de fútbol y ahí perjudican al Medellín? Sí, totalmente. Eso preocupa demasiado, pero es que al final no es nuestro el estadio, ni de Medellín, ni de Nacional, y hasta que eso siga siendo así,
Yo creo que no hay forma de parar este tipo de cosas. Sin duda es salir de nuestra cancha, en la que estamos acostumbrados, en la que tenemos el apoyo de nuestra gente. No se va a convertir en una disculpa, obviamente. El partido lo vamos a preparar para jugarlo acá en Ditaires como tiene que ser, pero no deja de ser preocupante porque no es la primera vez que pasa y sabemos que no va a ser la última. Ya en noviembre hay unos conciertos programados que van a afectar demasiado la parte final del torneo. Pero se sale de nuestras manos. Hasta que en Colombia podamos los clubes tener nuestro propio estadio y poder tomar decisiones sobre ello, no podemos hacer nada.